Buenos días, estamos aquí en Lake Fork, vamos a pescar hoy con Randy, si no me mata, y nada, estamos aquí en el barco, nos vamos a bajar ahora en el agua y vamos a empezar. Nos hemos despertado hoy con un día completamente diferente, hace muchísimo calor, nos hemos puesto la jaqueta por posible lluvia, porque da lluvia. Así que nada, vamos a intentar grabar y pescarlo todo. Os estoy enseñando un poco los días cómo van, sin dar mucho comentario porque son más o menos todo parecido. Y nada, vamos a ver qué nos da el día. Aspetti, 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 prima o poi qualcosa mangia. Vuoi la foto? Another pound! You need 10 for... Or 9. Yeah, buddy. Yeah, buddy. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, che bello. Yeah! Oh, yes. Qua lo batti, Qua lo batti. Yes. Senso adesso, capisco lo stand up, però mettigli un drop.
bello. No. Prendi la telecamera, prendi la telecamera. Yes. Not bad one. Bueno chicos, segundo pez del día, pequeñito, pero mirar qué magnífica manchas que tiene. Súper guapo. Vamos a devolverlo. Los floridianos nunca saltan. Bueno, primera toma de contacto del día. Llevamos pescando una hora más o menos. Nos hemos puesto dentro de una reculita muy interesante donde el viento prácticamente no había. He capturado yo dos peces, Diego uno y Randy ha perdido uno, que según él estaba alrededor de la 9 libra. Y vamos a ver, vamos a seguir. Tienen esta costumbre de pescar a Carolina, que a mí me está un poco complicando porque al clavarse se levanta el plomo, pero no se clava bien el pez. Necesita mucho espacio para clavar. Ese es el punto de hoy. She's nosed on it. Drop the slack. Go. Get her, get her, get her, get her. She got it. Pick it up, pick it up, pick it up. Bella. No! 10-pound fish. Really? Oh, yeah. Fuck! Try again. Try again. She was a lot bigger than I thought. Fat. Seem for smaller. Acabamos de perder un 14 libra y un 10 libra. Entre los dos. That fish there was close to 10 probably. Yeah. That fish that you broke off was much bigger. But it in the spawn is good. Yeah. Search this. Randy? The stick is moving. What do you think? It's a bass. It's a bass. It's a bass. I lost that fish right there. Yeah. She's probably there. Boots bait. She's on. Pick up, pick up. Bello. Good. Good. I'm gonna get the net out. You play with it. Good night, Randy. Take your time. No, sorry, Randy. Okay. That's a good one. Not perfect, but good. 4 pounder, 5 pound. Yeah, 5 pounder. Bye, Diego. I see. Five. Yeah, 5 and a half. Chico, empiezan a salir los buenos. Thanks, my friend. Thanks, buddy. Vamos, poco a poco, vamos. Thank you.
casa, con l'arrivo e la discesa privata, con la bandiera, la sedia per fare il barbecue e il bagno. Dai, ciao. Perfetto. Eh sì. Ma perfetto. This is my perfect home. Wow. Wow. E 5 milioni di dollari per comprarla. Lo so. Oh, shit. I save you. It was bigger than I thought. Sei spaccato una mano? Sì, mi ha piantato la mano in bocca. No. Wow. Double digit? No. No. 8.5. No, 9. Yeah, but funny. Is that your line or is that somebody else's line? I save your fish, eh? Nine and a half. You and the fish for the photo. This is really big. 9 pound fish. And a half. 9.5. Release the fish. Release the fish and mark. She broke somebody else off. I know. You are crazy, my friend. Un pede 9 livre e medio lo acaba di catturare e tenia esto nella bocca. Wow. Now I understand why do you like so much the rifle. I like to shoot. Yeah. Luca told me. Oh, good one. You are good. I got it. Gamma. Cazzo che denti che hanno. I got it, don't worry. Release. There's that gator right there. Andy. Che bastardo. Figa, mi si è fermato il cuore a me. Bueno chicos, casi ha terminado el día, ha sido un día espectacular. You tired? ¿Eh? Video. I don't speak only. No, ha sido un día espectacular, la verdad que ha sido el primer día después de varios. Donde la condizione climatica non dieron la opportunità di che le florie stuvieran un pochito mejores. Hemos visto mucho pese, come avete visto, hemos capturato bastante pese. La pena grande es que por debajo del barco vi uno, le tiré un Texas con un cangrejo y lo comió, lo clavé y no sé cómo, no tengo ni idea de cómo se soltó. Y nada. Y perdí el pez que el guía dijo que según él estaba alrededor de 10 o 11 libras. Y luego Diego también, el compañero que está conmigo, también perdió uno que estaba alrededor de 13 o 14 libras. Pero bueno, el guía, como habéis visto, ha sacado uno de 9 y medio, uno de 8. Así que los peces están aquí. Y hoy era, la verdad, era el día para sacarlo, pero claro, no hemos tenido tampoco la capacidad de poder adaptarnos debido a la... A los días que hemos sacado peces, pero aparte del otro día que saqué un buen pez de poco menos de 3 kilos y
lo devo dire, era un peso pequeño. El señor que más resultado me han dado es el Ion de 5 pulgadas de Netbait. Y también he utilizado el Flux Super Twitch de siempre de Netbait y varios señores más. Estoy contento con esta marca, la verdad, siempre, desde siempre me ha gustado y además la utilizan aquí también muchísimo. Y nada, gracias por seguirme, espero que le haya gustado el vídeo y la verdad que esta experiencia, que es la primera vez que creo que se puede ver y apreciar en España un vídeo, unos vídeos así, pues espero que apreciáis la... Espero que podáis apreciar la dificultad de hacer todo esto. Muchas veces pensamos que llegamos aquí y sacamos un señuelo y sacamos pesa. Los compañeros que están conmigo, bueno, uno de ellos, Luca, como ya habéis visto en algún vídeo, lleva 20 años viniendo aquí, ha tardado 13 años en sacar un 10 libras. Y yo lo he tenido en la caña, así que vamos a ser agradecidos por lo menos por ver peces muy buenos. Hasta el próximo vídeo, chicos.